Este año no hubo muchos juegos que salieron, o sea, de este tipo que salieron en octubre, raramente. Hay uno que se llama no sé cuánto, no me acuerdo. Creo que el único que se acerca desde el 27 de septiembre salió el Home Sweet Home. Pero ni uno de terror. Hubo uno indie medio raro ahí que no me convenció. Pero vamos a jugar, hoy vamos a jugar The Evil Within para terminar el. Sí, voy a. Lo estoy probando a ver si no explotaba mi PC. Sorpresivamente no explotó mi PC. Así que vamos a jugar a The Evil Within, carajo. No, inexperto, ¿verdad? Nah. ¿Esto qué? Vaya puntería asistida, peón. De activado. No, no. Ay. Es un juego un poquito lento de intro, así que vamos a estar un buen tiempo, supongo. No sé. Por ahí voy a skipear todas las. No sé. No sé. Lamentablemente el 1 no lo jugué todo por la razón que estuve viendo un gameplay completo y el final la caga totalmente. El final del juego anterior caga el juego entero. No sé si decirlo, mejor no lo digo. Mejor no digo nada. No lo quiero cagar tampoco a nadie. No, this is not happening. Así que no lo jugué todo. El 2 yo creo que sí lo voy a jugar todo. Si viste una gameplay completa del 1, juega nomás. Bueno, ya estamos entonces. Y se ve luego que es medio extraño el juego por el momento, ¿verdad? ¿Por qué carajo empezamos en un lugar todo negro? No es que no renderiza nada mi PC, es que es así, es todo negro. Y además no renderiza nada mi PC, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a matar. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! Bueno, no vamos a intentar por ahí, supongo. Pero gracias a la cámara, me guía hacia este lado. A ver, vamos a abrir acá. Así nomás, ya. Yo no me. ¿En qué escena era que? Había una escena de American Horror Story donde se quemaba todo, toda la casa. Y la gente hablaba re tranquila. Era fuego que no producía humo. Me acuerdo, pasó hace poco, porque es la temporada esta de American Horror Story. Se llenó de fuego, pero por suerte no era fuego que hacía humo. La temporada American Horror Story de esta. Qué rara. Desde Hotel que está muy rara esa serie. Y yo veo desde Hotel. Mala suerte yo tengo. Se está. Hotel es aburrida pero consistente. Pero las otras son medio como. Que se van a la mierda. Prometen. Parece que prometen mucho, pero después no dan nada. Ok, Lily, ¿dónde está la Lily? Lily. Mira mi super cara. El protagonista es el mismo del pasado. Oh no. Vaipio Ellie. Se parece a Ellie, levanta. Cachetona. De acuerdo, se parece mucho a Ellie. No. Annie. Oh no, eso da miedo. No. Chao. A los Freddy. A las escenas de Freddy. Después ahí sí, mi PC tuvo que renderizar la escena completa en un segundo y no pudo. Se trabó todo. Ahora está empezando. Ahí está. Aplicando anti-aliasing. Perfecto. Haupei, persona que me acuerdo que en la lluvia se le notaba el corpiño porque se le mojaba la remera. Eso no me acuerdo de ella. Sí. Así no es como empieza con Dem 2. Creo que empieza así con Dem 2. El personaje principal tiene barba ahora, o sea. O no era él, no me acuerdo. Al parecer, ella me. Yo no me acuerdo de la historia de antes, como. Parece que la traicionó, lo traicionó, la traicionó, lo traicionó. Bueno, creo. Hubo una traición. Ya está.
But he didn't have answers. You do. Mira ese tipo atrás tirando el dardo invisible. About Mobius. ¿Qué pasa con Mobius? Suena algo de Nier eso. Project Mobius. De la Matrix, ¿vio? Sí. No estaba mal, de hecho. Va por ahí la cosa. Va por ahí. Tía, cola, ¿qué es eso? Un pedazo de papel que no está pre-renderizado. Ahí apenas se pudo. Ay, jueput. Ah, mira que el detalle que. El cañón, Está cambiado ya mi Lily. Mi Lily. La cosa es que arreglaron el final de más o menos del juego con el DLC. We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Ah, bueno. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive. Porque quiero hacer una secuela, por eso salí de la sombra, ¿verdad? We need you to help save her. Save her. What have you done to her? Get your hands off me. Salí ahí, señor Smith. Qué puta, demasiada gente. Y sí, la gente. Salí con tu pinta del 2003. De limpito, carajo. You'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. Sebastian Castellanos. Lily needs you. Te dolió, mi papá. Y bueno. Y andaron. Dios, acuérdate ese piso. No, es porque así, no te jures todavía. El piso está drogado el tipo, por eso el piso se vio todo así. De repente. Nadie vio nada. Nadie vio. Good. ¿Nicole? Yeah. Great. Bueno. Where are we? You're in one of our facilities. So this is the almighty Mobius, huh? Be careful about what you say. You don't know how powerful. O sea, Mobius es una empresa que hace algo que no puedo hacer porque era el primero. Pues ya piro. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Where's Lily? Patience. All your answers are right here. Bueno. The Beacon Mental Hospital incident was an unfortunate setback. We used the knowledge gained to build a new and vastly improved stem system. No me acuerdo qué era eso, señor. Okay, what does this have to do with my daughter? Cierto. Imagine it. Millions of minds. Wesker. Wesker. A ver. No seas rubio, por favor. No es rubio, bueno, menos mal. This machine, this miracle. Ah, mira el logo del juego, ahí está. No sé qué es, levante. Parece un 1. We needed to start with mine. En esa cápsula. Pure and clean enough to support thousands of personalities. What? The mind of an innocent child. Tira core de la trama de Metal Gear. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. The most stable core candidate we've ever tested. Yeah, no hay contexto acá. G-Man. Thanks to her, the new stem has been a smashing success. Until recently. ¿Quién se parece? A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Está en una simulación y dejó de. The stem environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch. Le están usando como CPU o algo así, o como. We sent a team of Mobius agents inside. But then we lost contact with them, and stem went dark. Dios mío, falta contexto acá, carajo. Sí o sí tiene que. Bueno, vamos a decir esto. Vamos a decir que ella es la energía para que le da a esta máquina para que pueda funcionar. ¿Qué hace esta máquina? ¿Hace simulaciones o realidades virtuales? No sé nada. You can save her or let her die. It's your choice. No, a ver. Ahí está. Mira, qué original. I wanna play a game.
Y ahora tengo que entrar en la simulación. Sí. Good luck, Sebastian. Ah, Dios mío. And please, ¿por qué hacen esto? Try to cooperate with any team members you might find in there. Digo, lo Assassin's Creed diaron, ¿verdad? Pero en Assassin's Creed te dice desde el principio que es una simulación. Fine by myself. Just remember, bueno, ahí medio que dije que pasaron el primero. So that we can begin the extraction process. Si hubiese empezado así el primero, quizás. Ah, mira, un coso USB nomás. Someone else will be in there for you. Are you ready? Pareció la música de Matrix encima de esa. Mira un poco. Vibras de BioShock. Se aseguró que los reflectores se pongan de una manera para que parezca que tiene un pene gordo al de paso. Bueno, ya está. STEM entry in 3, 2, 1. Ok, lo bueno de esta situación es también como observer o como layer of fear, que todo puede pasar. Porque qué bien se ve eso. Es que todo puede pasar. Cualquier cosa va a tener sentido. Lo que concierne la estructura del mapa. Así que se puede convertir en un, sí, en un observer, en un Alice Man's Return, en un Layers of Fear. En una de esas escenas de ¿cómo es? Ya. Stranger Things, donde ella se como la nena se comunica con él telepáticamente con la gente. Ok, ahora sí, tengo control al fin después de 8 horas, carajo. Por eso dije que íbamos a estar un rato. A ver, wow, ok. Tengo solamente correr por ahora y tengo estamina. En este juego tenía también. I'm coming. No tengo salto, creo que está bien. No es necesario tener salto. La cámara está extremadamente cerca del tipo. Es medio raro para mí eso, que esté tan cerca. ¿Verdad? Ah, bueno. Wow, qué bien se ve esto. Qué bonito. Bueno, ahí recién, porque la cosa es que me pierdo bastante de lo que está pasando. Es como un, el tipo es un 40% de la pantalla por ahí. Yo quiero ver más el mapa que la espalda de este tipo. Para serte sincero. Pero vamos a tener el teléfono, el coso este que brilla, lo platinado, bro. ¿Qué es esto? Tipo, ok, y ahora estamos en la oficina. A ver. Hello. Sebastian, are you there? Sí. Kidman. What? Snap out of it, Sebastian. You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Don't worry. It will pass once your mind has adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication. Okay, estamos como en un hub. Y esto se puede. Ah, mira. Sí, este es mi hub entonces. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old. Acá supongo que vamos a subir el nivel y esa cosa. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Sí, yo veo, a ver, algo raro. Allá hay un gatito.
Estoy de acuerdo que hay un gatito ahí. Sí, un gatito. I don't ever remember owning a cat. Y de gato, vamos a acercarnos. Sí, gato. Gato, te la danza para acercarse al gato, sí. A ver. Ope, gato. Ojo rojo lo tiene el gato eso. Qué bonito gato. Tiene pulga, ¿no? Luego no. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? A ver, diapositiva. Una reliquia de la era anterior de las cámaras. Bueno, ya sabes. Típico para infantes de teléfono, se puede encontrar en los áticos de los abuelos y en la subasta de bienes. ¿Sé qué es eso? ¿Qué puta? La fotografía. Los consumidores de este juego, la mayoría, seguramente es gente que jugó Resident Evil 2, por lo menos. O sea, ancianos. Las fotografías se pueden ver usando proyectores de diapositiva en la habitación de Sebastián. Menos mal que no me dijo, está hecho de plástico y tiene un coso que voy a poner a. En la luz y sale ahí en la pared, así como si fuera fantasma por ahí, pero no es fantasma. Una foto. Bueno, ya. A ver. Epa, foto. Hablar con Kidman. Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared. But I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? Basta, entonces. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Bueno. Okay, I get it. Bueno, cállate la gran puta. Se enoja de ellos, raro. ¿Qué puta, así family. Siempre? I never had a family to lose. Ah, mira. Creo que si no tuviste mi mamá. Like a burden, ah, mira. Vos sos Amanda, mamá. ¿Es eso lo que estás diciendo? Bueno, a la gran puta, vamos a ponernos todos tristes, claro. Somos todos Batman de repente. Bueno. A mí no voto. Ah, mira, para subir la cosa, para subir de las habilidades. Gracias, gato, por tu popó. Está gel verde, es asqueroso y suele provenir de los enemigos muertos. Bueno, pero si lo recoge puedo usarlo para obtener destreza aumentada. Bueno, tiene que comer nomás ese. Comer y te hace más fuerte, papá. Gracias, gatito. Vamos a pasarte por encima, gato. Mira cómo me atraviesa este gato. Fantasmas. Pero una simulación, ¿eh? Así que está bien. Está bien. Bueno, ahora qué. Ahí está el espejo. El espejo me servía de teleporter. Y esto qué puta, ¿eh? Puedo usar cuando quieras las terminales de guardado para guardar. Ah, mira, ya no es más como enfermera. Prefiero la enfermera, pero bueno, dale. Pero medio lento era el sistema guardado anterior de antes. Bueno, y esto es mi prueba, así que no le den bola. Ahí está. En serio, tuve que testear esto para ver si no explotaba mi PC. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No veo nada acá. Solamente hay que volver. Quiero ver lo que hay en esa pared. A ver. Acá. Esta. Voy a investigar. There are photos of a bunch of Mobius agents here. Estos son los... Your lost team, I assume. That's them. Tenemos que encontrar a todos estos. You're our only line of communication into STEM. Parece que es eso. Ah, bueno, tenemos que encontrar a estos 5. Por lo menos 5 dungeons vamos a tener. Vamos a ponerle. Bueno, creo que termine ahí el juego, más corto que va a ser. Tienen que ser niveles de 2 horas por ahí cada uno. Si sí, vale la pena. Bueno, hay información de capítulo 2. Bueno, está bien. Tu equipo y we're all stuck inside STEM. I still don't understand why you can't just take them all out of their pods and wake them up. Necesita un teléfono para salir de la Matrix. Bueno. Okay. Great. Mobius has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise she, you and everyone else inside is going to die. Bueno, encuentra en STEM, o sea, en la Matrix, a los miembros del equipo de búsqueda Mobius para conseguir una pista de dónde está Lily. Bueno, vamos a encontrar, esa es la misión. Pero ¿cómo accedo a los niveles? Creo que tengo una idea. A ver. No, y vamos a leer por lo menos de uno, a ver. Este es William Baker. Ok, como recién dicho. Jefe de equipo, especialista en combate y planificación táctica. 1.85, feroz cosa.
No tanto, pero. A ver, esta asiática. 1.63, obvio. 50 kilos. ¡Cuál puta! Con ella se. La gente puede entrenar su suplex alemán y eso. A ver. Bueno, el espejo ese está deshabilitado todavía. No, ahí está. A ver. Just like Beacon. Should be a way out. Y dale, métele. Entonces los espejos eran creados en su mente. Bueno, ya está. Ya, spoiler, ya. Ya, pero voy a decir nomás entonces, porque ya se dijo acá. Todo el juego anterior es una... no pasa en realidad. Es todo un sueño. Sí, todo en Steam pasa. Y no solamente Sebastián Castellanos, nuestro protagonista, se siente ofendido por eso, sino mucha gente que jugó el juego anterior se sintió bastante ofendida por el hecho de que todo su juego era una simulada, era falso. ¿Y cuál es la diferencia con Assassin's Creed? Assassin's Creed te dice al principio, te dice, mira, vamos a jugar un juego donde hay simulación, y por eso cuando morís vos te desincronizás y empezás de nuevo, ¿entendés? Por eso vos morís, por revivir. My doll's head is broke. Oh no, yo soy una niña y tengo que hablar así. Dios mío, me asusta. D-Rock. What the fuck fue eso? ¿Qué? Ese no es su compañero de laburo, del anterior juego. No me sonrías más. Mira, qué feo, horrible cómo sonríe. Sebastian? Doink. Are you all right? Okay. I've got a wonderful family. An amazingly smart and beautiful wife. Me da miedo. Why wouldn't I be all right? Qué cringy. Qué cursi sos. ¿Quién pio dice eso? No te da pio miedo. Me da miedo. You're working too hard. It's making you delirious. Se está haciendo wow. Are you sure you're not coming down with something? Parece propaganda de los 50. ¿Estás seguro que no estás fumado, querido? Bueno, ok. Is this the right place? Ah, puedo mover la cámara tú. ¡Ahí va! Viene. Y bueno, como dije, todo puede pasar. Sí, por ese lugar que tiene que ser. Hay que destacar que el juego es demasiado lindo, carajo. Mira lo que es. ¡Ay! What the... Y bueno. ¡Apa! Una puerta. Parece que el juego no quiere que me vaya a esa puerta, pero me voy a ir igual. A ver. No hay secreto. Intento la otra puerta. No. Vamos a dejarlo. Ok, ¿qué onda? ¿Qué onda esta habitación de The Shining? A ver. Hay un cuadro con una puerta. Que seguramente vamos a poder acceder. Tipo Silent Hill. Ok. Se cerró la puerta. Ah, mira. Sí, entiendo. Espera, 102 dice ahí. Ah, espera. Es guau el pasillo del hotel este. 102 y enfrente 103. Espera un rato. Ahí desapareció la puerta de este lado. Pero qué pasa si entro acá. A ver un poco. William Baker. Ah, para encontrar al Baker. Justo al... Ya está, ya. ¿Qué? Espera. Ah, se cierra, Core. ¡Qué trampa! Quería ver. Bueno, ok. Ah, mira, tenemos linterna, había sido. ¿Por qué B? F no hace nada. Core, ¿por qué pio B? Qué puta. No, sí, nomás, vamos nomás. No va a haber nada. Nada abierto, seguramente. Ay, hijo de puta. Fragmento del video de Laro. Y acá viene la música. What the hell?
¿Qué es? Un payaso sirena. No es un payaso sirena. Casi, casi. ¿Por qué está dentro del cubo de la piedra del infinito del tiempo de Marvel vs. Capcom? Baker. A ese Baker le burlaron los sesos a Baker, carajo. Está en un loop infinito donde se le vuelan los sesos a cada rato. A ver, ¿va a volver? Pues no vuelve, man. No, tiene que volver. ¿Qué pasa acá? No, esto es una pared directamente. Bueno, vamos a investigar. Ahí volvió, ahí volvió. Dios, cura. Ok. A ver, acá. No, una pared, no puedo. Ah, no, no, puedo atravesar. Ahí ha sido. Está un... Está biting the dust, el tipo. What the fuck. ¿Qué querés que haga? Que lo agarre y trate de hacer que esquive. No, estoy en modo detective al parecer. Straight to the head. ¿Por qué está en un loop infinito? Y bueno, a ver cómo se le abre los sesos ahí también. Se le ve la lengua, La lengua, ¿verdad? Ah, no, no es la lengua. Bueno, me di cuenta que había un balazo en la cabeza. Gracias, juego. Chao, me puedo salir acá. Ahí está. No sé, no sé. ¿Crees que apague la música? Y no, no parece haber nada. Vamos nomás, toda la izquierda. A ver. Estoy notando que. What the fuck? ¿Por qué me dejas hacer eso? Mira, a ver, ¿esto qué es? Archivos. Bueno. Sadistic. Sadistic. Whoever did this must have enjoyed it. Ah, bueno, le gustaba. Cuando lo encontré estaba congelado en el desaguardo y la foto debe haber sido tomada con la cámara que había. Mira, una foto. Parece que está congelado en el tiempo. No, así funciona la foto. ¿Cómo es posible siquiera? Dar vueltas, A ver. Epa. Tipo The Order. Bueno, chao entonces. A ver, ¿qué es esto? ¿Una máquina de coser? No, una... Algo para revelar fotos, parece. ¿En qué año es esto? Realmente. No decía el año, parece que no importa el año. ¿No? Se escuchan pasos. Y estos son maletines raros. No, no son maletines, no son raros. Parecían muy largos, ¿no? Y acá hay una puerta. ¿Sí? Someone tried to block the way out. We're in. Y vamos a correr, claro. Okay. Okay. Ah, ¿qué le pasó en sus brazos? Se chequeó el brazo. Ok. Hasta ahora está bastante misterioso con la situación. No, ya me pareció. Este no es... la enfermería... No sé tampoco. No, no es la enfermería. Primer juego. Realmente no me acuerdo nada del primer juego. Solamente la enfermería y que el hecho que estás en una... situación tipo Resident Evil 4. ¿De dónde viene eso? Esto está abierto, así que... ¡Ah, mira! Manuela Ruberto. Bueno, eso va a estar cerrado, así que ya me voy. Bueno. Bueno, vamos por acá. Tampoco estoy notando... También estoy notando que el juego no me está dando balas ni nada. Y sí, es un shooter. En tercera persona. Ya sé que con se agacha, carajo. Y bueno, vamos a suponer que no hay nada hacia allá. Todavía. Vamos a ir hacia la N brillante. Epa. Un archivo.
40 archivos por nivel o 40 en total. Felicidades a ti que buscas la verdad. Gracias por presentarte a nuestra prueba de agudeza espiritual. Es un honor darte la bienvenida al siguiente nivel de conocimiento. Preséntate en el centro Mu, más cercano con esta carta para ascender de aspirante en periodo de prueba a la posición de discípulo de Mu. Esta carta te garantiza una posición eminente en la próxima ceremonia de purificación. No está manuscrita en la parte trasera del sobre. Mentiras, son todos mentiras. Bueno. Ah, menos mal que me dice. Lies, all lies. No funcionó, a ver. Dice grande hotel, yo supongo. Y bueno, no tengo para deslizar. No, no tiene un power deslizamiento como en Outlast o en Fear. Ahí Hey, fue. damn it. What's Menos mal que going on hice here? eso. What's going on? Okay. ¿Y acá? Acá no creo que pase eso. Okay. Tengo la luz apagada porque el pedo. Antes se ve demasiado bien. Mira, este pasillo con un sillón, pero atrás no hay nada. Sabía lo. Cállese. A ver. ¡Cha! Bueno, soy fan de eso. A ver acá. Ah. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, tiene que ser creepy porque la Matrix es creepy también. Si lo pensaba, es creepy la gente de Matrix. Ok. What? Epa, algo había ahí desapareció. Chao. Bueno, ahora sí voy a aprender. What? Esto salió de Twin Peaks. Chao. No es la primera vez que se hace esto. La porquería de Twin Peaks. Bueno. Ok. ¡Eva! Soy un agente, no vaya. Ah, mira. Y te morís infinitamente. No, yo. Nada, no pasó nada acá. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Espacio a mantener, cubrirse cuando se muestre el. El icono de cobertura se mostrará cuando encuentres frente a un punto de cobertura válido. Ok. Desplazarse junto a una cobertura y dar vuelta a la esquina. Cuando esté. Ah, tipo Splinter Cell, bueno. Avanza en la dirección indicada usando Watch the para la esquina sin abandonar cobertura. Bueno, tengo que mantener apretado el espacio, ¿no? No, parece que no. No. Mira, cool. No puedo. No quiero morirme para siempre. O sea, repetir mi muerte para siempre. Ah, se fue. Espera un rato que quiero ver cómo qué onda. A ver, ahí. Y después sigo manteniendo espacio. No me quiero ir ahí, me quiero ir ahí. No se puede, tengo que salir de acá y ahí recién. Pero ¿qué es lo que importa de esto? No puedo agarrar y hacer así, no, y ya está. No, supongo que así es más rápido. No se levanta. Bueno, ¿cómo estás? Ok. Just like the search team member. Bueno, su stand es bastante overpower. Todos los stands que usan el tiempo son overpower, ¿no? Bueno. Repito, soy fan de eso. Del espacio imposible. No lo voy a encender, creo que. Ah, no, no. Oscuridad, aunque lo alumbre, no sé un carajo. Ok, estamos otra vez acá. Pero ahora. Hay un relojote. Y hay un ojo ahí. Viene, eso me gusta. Qué bonito. ¡Epa! De todo me están dando, carajo. ¿Qué minuto estamos? ¿Media hora, Brian? De todo me están dando. Me están tirando todo de una. No exploré bien. A ver, se escucha un carnicero.
Corre. Pues no exploré bien. Bueno, vamos por acá, ya creo. Por motivos que de un video. Vamos a venir por acá. Pero creo que. ¡No! Menos mal. Ah, mira. W más E. Ya me iba a parecer raro que no se pudiese pasar por ahí legalmente. Y esto es. Archivo. A ver, una fotografía de otra víctima de asesinato que lleva el uniforme Mobius. Bien iluminada y nítida. Parece que se usó un arma para dispararle en la cabeza. ¿Te parece, Leo? De otro lado no hay nada. Okay. No. No, solamente había colectibles, aparece. A ver. Sí, solamente colectibles. Ok. O no, puede ser que haya algo nuevo. Cuando salga. Si no vaya. No, no hay nada, no. A ver, vamos a ver si hay una botellita de. Porque eso puede ser que haya. Botellita de moco verde. Para eso. Bueno, antes de ir por ahí, yo supongo que vamos por acá. Donde estaba el ojoto. Donde estaba el ojoto, si así. No, no hay nada acá. Bueno. Ya vamos. Vamos arriba. What? Ah, la cabeza de un maniquí. Creo que me apuré demasiado en subir. No. Un montón de cabezas. O matambre también puede ser. ¿Por qué no? Mira ahí. Ah, eso está abierto ahora. Vamos a ver qué le pasó a la chica. O no, no sé. ¡Ah, va! ¿Cuál está por acá ya? Ah, vamos nomás. A ver, primero voy a ver si. Ay, no, 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 que me estoy quedando, quiero ver. ¿Qué pasó? ¡Apa! Pensé que había una flecha ahí. Quería ver nomás si no hay nada acá. Por acá no se puede pasar, es imposible. Es una pila de cajas. Viene ahí, viejo. Bueno, a ver. Esas dos barras parecen de un juego indie, Leandro. No parece de un juego AAA. Mira, estamos del otro lado. Okay. Voy a apagar las luces por si atrae al tipo ese. Al hombre gótico. Okay. Hace poco terminamos Observer, pero parece que nunca me fui de ahí del juego. Estamos otra vez jugando Observer. Bueno. ¿Y ahora qué? Christ. No, no es Cristo. Atena por ahí. Ah, mira los brazos. ¡Ura, ura, 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 ura! ¿Está haciendo? Esa cola. ¿Son maniquíes o no esto? No parece demasiado grande. ¿No? No, no, parece que no son maniquíes. Ahí juega con música y todo, loco. Sí, son todos maniquíes. Qué plaga este tipo. Y esto es. Renacimiento. The One Reborn, le antes parece. Qué bonito. Ahí ve. Está respirando. Epa. Escucho una respiración, ¿no? Bueno, vamos por acá. Me salió una random flecha ahí por alguna razón. Bueno, vamos. Okay, vamos al piso 1. Ponele. Legalmente, si vas arriba o abajo, no importa, ¿no? Si te da una simulación. Se me hace acá que hay que esconderse. ¿O no? Epa. A girl's fabric face. Mira.
Qué bonito. Bueno. No, esto se va a mover, obviamente. A ver. Ok. Escuché algo. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ah! Oh, se movió uno. ¡Espera! No, no se movió. Ok, vamos a mirar hacia atrás. Quiero ver qué tiene este ojo. No, un ojo nomás. ¿Ya? Un ojo tribal. A ver, con la cámara. ¿A qué? ¿Cambió tu hora? Son los maniquíes de Condemned, vean. ¿Qué no pasa nada ahora? No, no pasa nada. Ok. Esa puerta es enorme, carajo. ¡Ay, jueputa! Fueron puertas, a ver. De... sorpresa, sorpresa. De... shit. Pues sí, eso tenía que pasar, sí, sí. Ok, ¿qué pasa? Ahora el ojo ese es más grande. Bueno, ya sabe que estamos acá. En la matriz. Creo que así le decían en la película que... La versión de la película que es española. Recoger. No, Wolverine, carajo. ¡Ah, qué troll! Te vio la cara. Y bueno. Ah, mira, puede ser que sea el Reborn este. Me gusta este monstruo. Consume. Ya sé que consume resistencia, carajo. Está bien, amor. ¿Cómo nomás? No me consume tanta, legalmente. Quiero ver a tú. Bueno. Me va a consumir toda. Va. A punto de consumirme toda la experiencia. Bastante rápido ya. Hija de mil. Casi, casi. Por no tocar, Lo que pasa es que vos te vas muy... En serio, pero no puedo atravesar esa puertita. No te creo. Ah, ya. Dios, jure. Está rompiendo a tú. Ahí escuché un crack. Chao, me voy. Es muy probable que no nos persiga por acá. Vamos a apostar. God damn it. What the hell is that thing? Y vamos a decirle el rebirth, el renacimiento. The One Reborn, Leander. No, en serio. Porque está hecho de cadáveres también. O el podrido también. O Nito con carne. Ya. A los James Bond. Duro, corre. Ay, mira. Pensé que me había muerto. Bueno, a ver. ¿Y qué es lo que voy a hacer si es que me va a haber un quick time event? ¿O qué onda? Ok, parece que es correr nomás hasta ahora la onda. Una hora ya va a ser y no tengo... Y no tengo arma, carajo. No sé si me gusta o no me gusta eso. Creo que me gusta más que no me gusta. Porque me... hay una flecha, sale una flecha y no sé. No puedo correr. Ok. Creo que es... No. Iba a decir porque creo que es para esconderme eso, pero no. Bueno, ya. Ya sé, ya sé, ya sé. Corre, castellano. Corre hacia el hombre que te va a matar. Ay, qué puta, mi FPS. Qué payaso ese. ¿Estoy muerto? ¿Qué onda, vio esta escena? ¿Por qué le esfuerzo tanto? Allá lo tuyo, Iván. Iván no se llama. Sebastián, ahí está. Bien ahí ese gabinete. Lo hiciste bien. Tranqui, tranqui. No, 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 no. Viene.
Cumpliste tu trabajo. Cumpliste. All right. What the fuck is going on here? A ver. Recuperación de salud automática. Cuando su salud se vuelve críticamente baja, la barra de salud se volverá de color rojo. Mientras ocurra esto, la salud se restablecerá de forma automática hasta cierto punto. Se regenerará más rápidamente si permaneces inmóvil, así que cuando tu condición sea crítica, intenta encontrar un lugar seguro para esconderte. Mira, ahora sí, peón. Y bueno, ahora tengo un cuchillo. Bueno, el tipo me dio un arma. ¿Queriendo ponerle? No sé, levanta. Ok, vamos a ir un rato más. A ver. Un LOL player. Ok. Estuvo aquí. Ah, no puedo. Bueno, cambiamos de... Sí, exactamente. Mira, así nomás ya. Así nomás ya voy a jugar, carajo. Bueno, no hay nada. ¿Por qué pido esa habitación al pedo? Bueno, o se supone que tengo que reconocer esto de alguna manera. Creo que no. Creo que no es el caso. Ok, ah, con razón. Había hojas. Ya está, ya. ¡Epa! Mira. Regreso. La jeringa. Se desconoce el origen de la medicina, pero vos tenés que poner, no hay nada. Vamos tres a mantener para usar objetos del menú del arsenal. Ahí está. ¡Ah! Mira, volvió. Así mismo. Bueno, no tanto, creo. No sé. Ahí está. ¿Cómo uso? No sé. Legalmente. Se pueden establecer accesos rápidos para las armas. Selecciona un arma y oprime las teclas de abajo. Entonces, uno. Ok, dos. Vamos a poner en dos. Neta. Con rodillo se cambia. Bueno, espera. ¿Por qué desaparece? Bueno, no. No entiendo muy bien eso. Pero bueno. Sí, baja nomás. Carga nomás para carajo. Aguante. Full gameplay, carajo. Full gameplay. A ver. Where were you when I needed you? No necesitaba tanto, legalmente. A ver. Maybe this is the right place. A ver. Lily, I hope you're here. Espero que no, si no el juego va a ser muy corto. Esta foto, pensé que esta foto se había perdido para siempre en el incendio. Recuerdo cuando la tomamos, a Lily le olía el aliento de algodón de azúcar. Mira, nunca estuvo tan guapa. I love you, fat boy. ¿Qué? No, dice eso. What did I get myself into? La dieta. No sé nomás de dónde saqué eso. Pero bueno. Kidman. Sebastian, where have you been? We lost you. I don't know. But it sure as hell wasn't a quaint little town. No, ahora estoy en un bosque. El lugar favorito de mi tarjeta gráfica. There's a killer running around in here, doing things that are. It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? I don't know. We're in the dark out here. Esa planta está brillando. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Voy a agarrar esta planta. Una planta que vos puedes meter en tu culo y te puedes fabricar cosas. Bueno, ya sabemos cuál es la onda. A los Resident Evil. Evil. Bueno, ya está. Entonces, vamos a. Hija de full. Vamos a hacer la mejor gameplay, carajo. Los invito a hacer la mejor gameplay de YouTube. La mejor calidad posible. 4K 1080 son cosas diferentes. Bueno. Ah, que tengo poca vida. Bueno, vamos a usar eso entonces para ver cómo es. Dos. Y... No. Dos. Ahí está. Y... Ahí está. Ahí está. Ahí uso. Creo. Tengo el pistolón. Ah, el pistolón, cierto. El pistolón. Espera. No. No. Ese. Ah, ahí tengo que señalar y hay uno. Ahí está. Ah, no, no, está bastante bien. Está bastante bien. Oh,
ver. Poor son of a bitch. Left here to rot like. Pero this. Esto fui pelado por un segundo, carajo. No, hay que seguir, hay que seguir. Me gusta. A ver. Hay que seguir. No me voy a rendir. Don't worry, Sebastian. He visto la longa. It's just a small quiet town. 6 fucking balas tengo, no me dejaría. Yeah. Too quiet. Bueno. Epa. Hello. Hey. She had to have heard me. Check it out. Sí, señor. Más calidad no se puede. Qué puta. Esos 5 FPS fueron. Hay que. Cada FPS está en mi corazoncito. Cada FPS que saca mi tarjeta gráfica. Estoy orgulloso. Uff, renderiza como puedas, carajo. Ahí está, mira cómo renderiza. No, así no mal el juego porque es una simulación. Por eso. Sí, mira, vamos a comer tu batata, papá. Ah, está vivo todavía. Ah, mira. Comer nomás, papá. No entiendo esta simulación, ¿verdad? Tienes razón, hay que comer. Digo, ¿sí? Se convirtió en Owen Wilson. Bueno. Hay que dispararle a ese nene porque no come. ¿Un zomboide? ¡Puta! Bueno, o sea que... Espero que no sea como un Crimson Head que se levante, ¿verdad? Como esos de Siren Blood Course. Va a ser jodido eso. Oh, God. ¡Un flash! Come. No. Ah. Ya está. Ah, mira, el juguito. Vamos a sacar el juguito de su culito. Ah, investigar. Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Bueno. Ah. Bueno. No parece haber nada acá. Vamos a ver mitad. ¿Está vivo todavía de mitad? No, creo que no hay regreso para eso. Vamos a pañarle. Güey, puta, ese ataque fuerte. ¿Por qué haces eso de repente? Dependerá de la estamina. Y bueno, creo que le da de comerlo. Esa manzana estaba bastante bien, de hecho. No parece una manzana zombie ni nada. Ya está. Ah, me gusta el detalle que se agarre de la. Bueno, vámonos. A ver si está el padre en casa. What? ¿Subir? No quiero. Sí, no. Epa, ¿qué carajo? Anabólicos. Ah, pólvora. Otter.
Una mezcla explosiva de nitrato de potasio, sulfuro y carbón vegetal, usada en las balas y cartuchos. 12 siglos de antigüedad y sigue siendo igual de eficaz. Sí. ¿Por qué no me imagino tener balas y ya está haciendo una simulación? ¿Por qué Kidman no me da? ¿Cómo funciona esto? No me pidiste la de... ¿Por qué no me da nomás balas y listo? Bueno. ¿Tendrá alguna... trabajará bajo algún tipo de lógica la simulación? No sé, León. ¿Subir? ¿Dónde? Sabía, ¿no? Eso no me hago. Bueno, me parece que tengo que seguir mi camino, ¿no? No, el mismo auto de encima. Chao. Se vería lindo así. Se ve lindo ya lo. No sé qué. A ver. ¡Wow! Golpe cuerpo a cuerpo. Rompe cajas. Inflige daño. Ojalá que no haya víboras acá. A ver. ¡Hija de puta! El mismo sonido Resident Evil. Así peor en el. Romper cajas, pólvora. Parece el de Minecraft, esas piezas de armas, varios varios componentes útiles para mejorar armas. Bueno, como el primero. What? Se ven tan rompibles encima. Gracias, señor camión, que tenía pólvora y piezas de armas. Justamente, bueno, chao, señor camión. La hay un hilo. Ah, un GS... No, G5N. GSN. ¿Subir? ¿Dónde veo? ¿Puedo subir ahí, vos? Bueno. ¿Qué pio me sirve hacer eso? Grayson. Bueno. Vámonos. Suban las manos para que no explote mi PC. Para terminar con broche de oro el terror. ¡Guau! Ay, güey. ¿Por qué? ¿Por qué correr? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer un Stranger Things por acá? Sí mismo. What now? Bueno. Estoy en un pueblito ahora. Ah, hay zambos acá. Mira vos, hay zambos. Ok. Voy a correrle antes. Creo que me decía correr para poder llegar más rápido a la... puta que me parió. A ver. Aguanta, aguanta, PC, dale, vamos. Y mira, 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 paseo modelo ahí. Ay, no, dale, Shaquille. Y un zombie nomás ya se puso la onda. Ya está. Ya. Ay, hijo de puta, agarra como si fuera pan dulce eso. Eso. Ah, somos zombies. Ah, vamos a matar unos zombies. Dije, el video, porque si no, yo quiero tener mi PC porque tengo que hacer un trabajo práctico, así que no quiero que exploten. Y bueno, creo que no tenía que hacer eso. Creo que no tenía que hacer eso. Creo que tenía que. Ah, que no me tiró su lechita verde. Corre. Bueno, ahí está su lechita, ¿verdad? ¿Qué puta? Espera, ahí va. Ahí está, con su cuchillo parece que recoge. Ok, vamos por allá. Siéntate en las sillas de ruedas de los refugios en otras ubicaciones. ¿Para qué? No leí todo. Bueno, a ver. No hay un ataque por atrás. A ver si lo hay. Atacar furtivamente al enemigo desprevenido. Ay, güey, puta. F. F hace todo eso, qué puta. Qué buena tecla. A ver. Epa. Ataque furtivo desprevenido. Ah, destajador. Ahí está. Pobrecito Chad. Se nos fue el Chad. A ver, vamos por acá.
puedes, jueguito. Bueno, ya piro. Dale. ¿A qué? ¿Cómo es Karim? Ya está. No hay DVDs de este juego por nada. Bueno, a ver. No es lo de DVDs, es de Tango Software. ¿A qué? Ahí tenés. De son boy de gana. Shit. ¿Legal? ¿Legal? Si sí, está medio rota la puerta. Ah, mira. De era, no recogí los balines. Digo la cosa verde. No, no, espera. Corre, que vos. Viene. Ok. Hopefully that'll hold. ¿Estás hablando de mi acelerador? Bueno, creo que sí. Bueno, a ver. ¿Hay algo en el suelo? No. ¿Qué puede haber detrás? Hay un pelado. Ah, no. Es luego pelado. Pensé que no renderizó su pelo. No shoot, motherfucker. Y ahí hay una estación de guardado. Es una señal. Hola, Neil. Liam O'Neill. So you're not Mobius, but they sent you in here? ¿Y esta escena tipo Karen? I'm looking for my. Ah, pensé que me iba a dar opciones para. I'm trying to restore the core. Tipo The Elder Scrolls. Just like you are. Sí. Yeah. Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Necesitamos un teléfono. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? No. If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? No vi la puerta but roja. I have a lead on the core. No, es un safe house. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. ¿Cómo es que te contrataron? It sounds like a little girl, right? Quiet. Ojalá sea el jefe final. Was that her? Pues desaparezco de la escena cuando. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what. No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Ah, mira, sí. Me dio al final un montón de. Mi abogado de NPC de Skyrim, carajo. Bueno, gente. Mi PC va a explotar, sí. Así que. Así es como termina, con toda la calidad, con toda la calidad que caracteriza a este canal. No puedo ni dar vuelta al personaje para terminar el video. Quiero, a ver, primero, quiero agradecer a Levi porque Levi no estuvo este de Terror Quad, pero él, entre comillas, me dejó su disco duro. En realidad se olvidó su disco duro, o yo me hice nomás tiempo y no le devolví. En realidad, en serio, me olvidé de devolverle. Así que gracias a eso existe este del Terror Quad y además un montón de videos de series que no podría haber hecho si no fuera por el disco duro de Levi. Así que gracias a él, tácitamente estuvo acá en el Terror Quad, supongo. El año que viene no sé si va a estar todavía en Buenos Aires, creo que sí. Voy a apostar que sí, no me acuerdo. Porque no le presto atención a él, no, pero él me cuenta su vida y yo, ya, pero yo sigo nomás con mi onda, sigo, no sé, haciendo mi pancita y no hago nada. 31 videos. Este mes fue bastante, para mí fue bastante movido y me gustó. De hecho, hace mucho que no me muevo tanto en la vida real y en este canal, porque son 31 videos en un mes, uno por día. Es medio jodido hacer todo eso mientras tenés que hacer un trabajo, tenés que hacer trabajos prácticos y tenés que laburar. Así que la verdad me siento orgulloso por esto.
Y no hay muchas cosas de lo que me siento orgulloso. Así que gracias por ver esto. Si viste los 31 videos, entonces empanada para todos los que vieron los 31. Y si no, entonces andate a la put. No digo más. Y si no, está bien. Perfecto. Digo, no te perdés demasiado. Es mi aporte a este infinito mundo de YouTube. Así que, otra vez, gracias por ver. Terminó esto en el toque máximo de mi tarjeta gráfica quemándose y explotando. Así que esta seguramente va a ser la última vez que subo en video, digo nomás. Nos vemos en la próxima canada que haga, en el próximo Terror Cual el año que viene. ¡Chao!